Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos en el parche 4.17 y vamos a jugar una partida con Thresh de support, ya que me lo habéis pedido muchísima gente y ya que está gratuitamente en la rotación semanal, vamos a ver qué tal nos sale esta partida. Thresh, qué decir de él, un campeón que a opinión personal ha sido muy grande, ha estado muy OP. De hecho ha sido mi main durante la S3, prácticamente sobre todo al final, ¿no? Después de que saliera. Estaba muy roto, a ser sincero. Pero poquito a poquito le han ido nerfeando todas las habilidades, incluso la ultimate. Para decir algo, por ejemplo, la ultimate ahora cuesta 2 segundos para que suban los muros, y antes solo era 0,25 o 0,5 segundos. Y queráis o no, son muchísimas diferencias respecto a cómo salió Thresh. Y es algo que me da pena porque ha sido muy divertido de jugar. De hecho, para mí sigue siendo divertido, pero no es como antes. No es como antes que, vamos, cogía Thresh y ya era media línea ganada, simplemente por el pick del campeón. Y eso, vamos a ver qué tal se nos da esta partida. Vamos a subir la Q, como siempre, al nivel 5. Se maxea la Q básicamente por el CD, para meter más de una Q en las teamfights, etc. Por si la fallas, pues que no te suponga tirar una Q y ya está, y estar muerto, que puedas tirar un par al menos. Después subiremos la E, 3 puntitos, y por último la W hasta nivel 5. ¿Por qué 3 puntos la E? Básicamente porque son los pros, los que juegan profesionalmente, lo hacen así. Supongo porque será más rentable. Y no sé, eso. Vamos a ir agresivos, como pilla el Cherat. Tienen Cherat. Venga, primera sangre. Le ha tirado el Geal súper mal. Cuidado, Geal, ¿vale? Te meto el gancho. Perfecto. Vamos, un poco más. Vamos, perfecto. Vámonos. Qué buena. Como siempre, una vez pillamos con el gancho a alguien, sobre todo en early, podéis tradear muy bien, sobre todo si tenéis campeones de early como es Lucian y Corki. Una aquí que se va a Rize, uno contra uno, muy buena. De composiciones tenemos Rize en top, Lee Sin jungla y Azir en mid. Ellos tienen Veigar mid, ¿qué más? Lucian con Cherat en bot, Nasus top y por último Lee jungla, ok. Vamos a ir para base, tenemos para comprar y nos vamos a comprar lo siguiente de Targón. Vamos 1-0-1, vamos muy bien, minuto 3 es mucho lo que me acabo de comprar. Voy a comprarme otro ward por si acaso. El ping del lado morado es importante meterlo en este bush, básicamente porque le da ese extra a tu jungla, esa extra de visión muy buena aquí, porque Ima siendo un Lee que puede meter la Q, ahí la Q, la W, y puede gankear desde esta parte, si están pusheados, pues es un casi 100% kill. Luego también un ward es importante meterlo aquí, porque es el tribush y da mucha visión a su jungla, etcétera. 10 de farm. Sí, pero hemos peleado mucho, entonces es normal. Vale, ya tenemos las tres habilidades de Thresh. Lo pillo, ¿eh? Bueno, cuidado que aquí estamos. Vale. Hemos salido todos mal parados aquí. Diría que han ganado ellos básicamente porque el Lucian está un poquito low. ¿Y qué decir de Cherat support? Bueno, lo he jugado hasta en Ranked, creo que está bastante bien, puede meter un muy buen poke, sinceramente. Pero le falta algo, le falta ese aguante que tienen los support, ¿no? Una característica de support. Y es importante. Si lo matamos, bien. Vale, no lo matamos. Pues mal. ¿Qué pasa? ¿What? ¿Le ha traspasado la Q esa?
¿Le ha traspasado la Q, en serio? Bueno, en fin. Pues básicamente han venido porque no teníamos nada de visión. Y suele pasar, ¿no? Lo que me ha hecho raro es que haya venido por el river, ha venido por el río este. Bastante raro ese gank que venga por el river, muy raro, sinceramente. No pasa nada, vamos 4-4, hay muchas peleas, eso mola, en las botlane que nos estemos peleando mola mucho. Tengo Ignite Up. Lo que no tengo es Flash, pero si pillo al Xerath de nuevo, vamos, casi seguro que estará muerto. Voy a meterle ping. Vale, no tiene ward. Le está haciendo counter jungla. Así que seguramente vendrá ahora. Vale, no lo he pillado. Cuidado que estás muy low. Le meto el ignite. Vale, bueno. Vale, vale, vale. Me lo he llevado yo, pero está bien. Está bien hecho. Podríamos pushear porque Lucian está muerto. El Lee Sin va 6-0. 6 de 6 kills. Está metiendo un snowball muy bueno. Vale, ese minion. Qué mal. Vale, 3 puntos en la Q. Ya nos faltará poquito para nivel 6. Vale. El Targón en Thresh, básicamente me lo hago porque me gusta el rol de meter defensa a mi support. Ahí, a mi Isa de carry siendo support. ¿Y qué es lo malo de llevar Targón? Pues que después del nerfa al daño también de Thresh, es difícil farmear con el Targón porque al ser rango no se aplica. Pero sí que es verdad que está bien. Está bien el Targón básicamente por el escudo que da. Así que lo recomiendo. Lo recomiendo más que el talismán. Mucha gente se compra el talismán, pero os podéis comprar los dos, en verdad. Sí, está metiendo snowball ese Lee, ¿eh? 6-0. Irá por la Lad Whisper, casi seguro. Lleva al Tiamat ya. Joder. Le meto una paliza. Qué buena Q. 7-0. El Rito se ha cargado a uno. 2-1 va. Al nivel 6 podremos. El Lucian es nivel 4. Así que al ser nivel 4 le sacamos bastante, la verdad. Ah, qué mal. Meto un ward porque este es de 60 segundos y el otro es de 180. El Lee estará bajando. El Lee estará bajando porque estaba en mid. Y vamos, casi seguro, ¿eh? Creo que sí, que estará por aquí cerca. No tengo más ward. Más ward, digo. No tengo más sustain, no tengo pociones. Y me preocupa un poquito. Somos nivel 5 y el Lucian es 6. Su Lucian es 5. Podríamos, en verdad. Pero el Lee... Además, el Veigar también está a miss. Y si vamos, complicado, ¿eh? Puede ser que estén por aquí. Y si salto... Me la juego, es que es jugársela. Estoy casi full vida. Míralo, está viniendo. Estaba claro, ¿eh? ¿Lo pillo? Nada. Lo que he dicho, si esto hubiera sido antes del nerf... Me lo llevo, me lo llevo. Vale, qué buena. Me llevo la kill. Han hecho dos flashes para afuera. Vale, perfecto. Y encima no nos han matado. Good job. Y me he llevado doble bufo también. Han tirado dos flashes. Ya ves ese outplay y eso. Por ir muy greedy. Ese es el síndrome del Lee Sin. Tiras Q, hay que tirarse. Pues no, no hay que tirarse.
Y menos contra un Thresh que tiene mucho CC. Nos tiran torre. Lucian acaba de subir. Estaba bastante claro que hubieran que estarían viniendo a bot, básicamente porque no estaban pusheando. Y no teníamos visión en el Tribus. Al no pushear, una de dos. O están aquí. O simplemente estaban haciéndose el Drake. Y creo que se estaban haciendo el Drake porque el Lee venía de ahí. A ver, vamos a mirarlo. El Lee está arriba. No, no se la ha hecho. Pues es bastante raro, ¿eh? Se lo podría haber hecho perfectamente. Porque no podíamos. Además tiene Tiamat, tiene un poco de sustain para poder hacerlo solo. Uno contra uno, Veigar. Veigar es un campeón de los campeones que más asco me dan, en serio. Eso es una ulti en late y te mata. No tiene sentido. Voy a meter el ward este. Vale, tiene un ping. Pues creo que sí que estaban aquí, ¿eh? Porque si hay un ping significa que podría haber estado campeando. Oh, los flashes. Los buenos flashes de los dos, ¿no? Vale, Lucian está miss. Vale, nada. Ya ha fallado su stun, así que nada, no hay problema. Ok. Tengo doble bufo. Tengo ese extra de CC con el red. Madre mía, se lo reventamos. Lo he cogido con el de este. Va, este muere. Es 3 support. 3 carry, tío. Tranqui. Tres carry, no es mi problema. O sea, no es mi culpa. Además, uno lo he cogido con el hook. Por si acaso. O sea, por si acaso se iba, ¿no? O quería meterle un Tunaron y matarlo. No pasa nada. Pillar la skill siendo support está bien y está mal. Es decir, en Kikelo da igual si la pilla el support porque... A decir verdad, diferencia de kill, asistencia, tampoco hay mucha. En cambio, en low elo te dicen report, KS, no sé qué, lo que sea. A ver, eso es pues el pensamiento de cada uno, ¿no? Pero la verdad es que no hay mucha diferencia, así que si pilláis kill siendo support tampoco pasa nada. Tampoco 5, porque yo he pillado un par así mal, pero creo que está bien. Vale, no lo he cogido. ¿Lo pillo? Sí, lo pillo. Vale, bien. Vamos a ver si matamos a este también. Tiene Ignite, ¿eh? Y lo he pillado con el gancho. Madre mía. Qué buen gancho. Porque se iba, ¿eh? Ahí. ¡Ah, no tengo mana! No tengo mana. Vale, vale. Bueno. (Risa) 6-1-2. De momento una buena partida. Al menos lo que viene siendo el early está bastante bien. Estamos jugando bien. Buena visión de mapa. A pesar de lo del principio, ¿no? Que nos han gankeado por el río. Está siendo bastante buena. Lo de después. Y ahora deberíamos de tirar la torre, básicamente porque la nuestra está muerta. La nuestra nos la han tirado y deberíamos tirar la suya. Riza ha tirado la torre, vale, buena. Y Azir se ha cargado a Veigar. Eso es importante. Lo pillo, ¿eh? A la que lo pillamos, está muerto este. Lo pillo también. Vamos, mátalo. Vale, buena. Vamos, perfecto. Perfecto, los buenos ganchos. Siempre, mira, una cosa que mucha gente no hace es que los ganchos, tanto la Q de Blitzcrank como la Q de Thresh, tenéis que tirarlas donde vosotros creáis que van a ir el enemigo, no donde están. Y eso es algo que no mucha gente lo hace y de verdad funciona perfectamente.
Vale, nada. Fuera, 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 fuera. Que te mata. Muy greedy. Muy greedy. Y ese también, el otro aquí. Nuestro equipo se vuelve loco por una kill. Vale, no pasa nada. Vamos a ir al Mikael, como he dicho al principio. El siguiente será Mika, a ver. Mikael. El Mikael, una de las cosas que ya no hace es que quita la marca del Z, ahora que está muy de moda. No lo quita. Por eso es bueno, siendo de carry, comprarse el Mercurio, como visteis en la partida de Grapes. El Quicksilver, el QSS, se quita. Quita la marca y es muy importante, siendo de carry. Porque el support no os lo puede quitar. Como muchos quita... Bueno, os quita los CCs con el Mikael y os da un poco de vida, que siempre es importante. Pero si tenéis la Q, la Qs, muy bien. Este no lo sabe, que estoy aquí. O sí. Vale, nada. Tengo las botas de movilidad, así que pillarme no me van a pillar. Están en el Drake. Sí. Sí, porque han matado al de este. A nuestro Lee. Vale, nada. Tienen aquí un pink. O lo han quitado con un talismán. Vale, no, tienen un pink. Vale, nada. No me van a matar. O no deberían. Y el Lucian ahí hace K. El Lucian con autismo. En fin. Bueno, Itzok. A ver, de Thresh, una vez tiene ya el Targón y después el Mikael, es importante, pues por así decirlo, tanquear, ¿vale? Entonces, hay muchas opciones. Podría ser Warmog, Randuin, también nos podemos hacer un corazón de hielo, también una legión, un Banshees. Yo lo que suelo hacerme es un Randuin y luego también la legión. La legión por la AoE, como siempre os digo, con Braum me gusta mucho, con Thresh también, con Blitzcrank, con todos los supports prácticamente, menos los que son... Vale, lo he pillado, ¿eh? Lo he pillado con el Fly para atrás y esto es doble kill. Si lo pillo es done. Vale, lo que estaba diciendo, es importante tener siempre defensa, así que yo me cojo esa legión. Sí que es mucho dinero, ¿vale? Pero vale la pena, sinceramente. Luego con supports como Nami o Hana no me lo compro, porque prefiero comprarme otras cosas, como por ejemplo las gemelas o cosas así, como por ejemplo el Mejai con Hana también. Luego, si necesito defensa, pues sí que me lo compraría la Warmog y tal, pero si no, no. ¿Lo pillo? Vale, bueno. A mí no me va a matar de un insta. ¿No lo pillo? No. No lo pillaba porque se veía claro. Vale, está la Zira aquí. Podemos, ¿eh? ¿Vamos o no vamos? Vamos, vamos, que está el Rizzer. Si le meto una W... A ver... Vale, Flash Cool, perfecto. Perfecto, vamos a tirar la torre, ya que hemos hecho el roaming para mid. De paso, tiramos torre, o intentamos hacerlo. Deberíamos tirarla, es importante siempre. Aunque hay tres defendiendo. Y Veigar puede limpiar bastante bien. Guau, se han volado. ¡Oh! He salvado a mi compañero, pero creo que me van a matar a mí. Sí. Bueno, he salvado a Zir. Aunque lo van a matar a él también, no, pues. No valió ni la pena salvarlo. Ese hook ha sido muy bueno.
Ese hook había sido muy bueno, sí señor. Vale, 870, nos falta poco, ya. Uno contra uno, Lucian contra Lucian, es obvio. Mirar cómo va, 1-8 y nuestra de carry 10-2. Le hemos fedeado muchísimo. Y es lo que pasa, siendo support, si fedáis a vuestra de carry, ya está. He estado en la partida. Al menos debería ser así. No siempre se ganan. Por ejemplo, ayer jugué una ranked con Thresh y mi Tristana en early, que es mala en early. Iba 9-0 y perdimos la partida. Con eso quiero decir que no siempre se gana, ¿no? Pero normalmente si el AD carry se fedea en early, la partida está bastante ganada. Vale. A ver... Nada. No hay wards, ¿no? Por aquí. Tienen otro ping. Y aquí estará un ed ping. Nada, quería ver si podía quitarle el salto. Va a ser que no. Hay que tirar mid ya. Aquí va a haber pelea, ¿eh? Va a haber pelea ya porque estamos haciendo muy greedy aquí. Así que vamos a ver si pillamos a alguien. Vale, no pillamos a nadie, nos tiramos la torre y punto. Cuidado. Lo pillo, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Lo he salvado? Vale, nada, muerto. Al final. Con un ignite o algo seguramente. Yo también muero, ¿no? Me ha tirado la ulti. Ok. 6-4-10. Es una buena... una buena partida, en verdad. 24-24. Algo que no me gusta de la gente es que dice... soy support y por eso no pasa nada si fedeo. Anda, pues no me había tirado la ulti, ¿eh? Lo acaba de tirar, así que me habrá matado de una Q normal. 469... Vale, y la torre. Está bien, es un Veigar, ya tiene tenaza y tal. Es normal. Lo dicho, algo que no me gusta de la gente es que dice... soy support, no pasa nada si fedeo. No es así, es decir, el support es otra línea, es otro rol normal, como si fuera la de carry. Sí que es verdad que puedes defender a tu AD carry muriendo o suicidándote, pero no por eso si te haces un 0-7-8 está bien, ¿sabes? No te puedes excusar por eso, porque el support es otra línea normal y corriente, otro rol. Entonces, intentar hacer la mejor partida posible. Siempre. Porque es un rol muy divertido, yo la verdad es que me lo paso muy bien siendo support. Para mí es el rol más difícil porque tienes que guardear, tienes que pensar qué hacer todo el rato. Y por eso para mí es la más divertida. Vale, está el Drake up. Si pasamos por aquí nos van a matar, así que mejor vaqueo. Nos queda poco aún y no lo hemos hecho. Nos quedan 200 porque me compré al final las Homeward. Tengo flash en 5, podemos hacer algún play. Y ahora ya es situación de defender a nuestra de carry. Vamos 25-25, por lo cual los dos equipos estamos fuertes. Vale, ese está muerto. Y el Lucian está muy mal posicionado. Joder con los CCs. Vamos, vamos, vamos. ¡Go, go, 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 go! ¿Por qué no va? Si le has dado al Lucian. Bueno, pues vamos a Drake. Está bien. Está bien, hemos pillado uno. Hacemos Drake. Y además es el jungla. Si esto fuera Ranked, podríamos ir incluso al Nashor. Si sería jugársela mucho. Bueno. Vale, nada. Se ha tirado ulti, ¿eh, Nasus? Buah, han volado mía de carry. Le voy a tirar el Ignite al Nasus. Buen kick. Nada, qué lástima. Ese va a morir. Sí. Qué lástima, han volado mía de carry. Y es normal, en verdad.
uno por uno, pero muy mal trade, ¿eh? Habían dos lows. Yo pensaba que podía matar al Veigar, pero ha venido el líder de la nada, porque estaba muerto. Le ha conseguido meter la W y me ha matado. Va. Está bien, 7-5-12. No me gusta morir mucho, así que ahora voy a empezar a ir defensivo. Voy a ir a empezar a defender a Mía de carry y punto. Voy a quedar en base. Tengo que comprarme un poco de vida. Ya veréis, ¿eh? Una vez tenga Randuin y si llego a la legión, ya veréis lo que defiendo. Es una pasada. Con todos los supports prácticamente es una pasada una vez tienes un par de ítems. Y se pasa muy bien, la verdad. A ver si la próxima vez soy más rápido, porque ahí estábamos mal posicionados. Le ha metido un stun a Lucian, sí que es verdad, también su posición había sido mala. Y lo que estaba diciendo antes, en Mercurio, lo que viene siendo la QS en inglés, ya la tiene Lucian para el stun del Veigar, es muy importante. Así que a ver qué tal, el Rice es... Pensaba que iba mejor, va 4-6-5. Los únicos que van muy bien en verdad somos los dos de la botlane, porque ellos van 3-9-0, 2-7-8. Uf. Habrá que tener mucho cuidado con el Veigar. Vale, vamos a vaquear. El Lucian tiene el Mercurio. Y el Lee va bastante daño, me lo parece. O es que no tanquea nada. 1900 de vida. Yo tengo 2800. Mira la diferencia. Voy a comprar un par de... Bueno, un par no. Voy a comprar un ward, un pink. Y lo siguiente seguramente será fusionarme el talismán. Vamos a defender al Lucian en el red, por si acaso están contra él. Hay que hacer grow. Minuto 27 no puedes estar solo. Y menos siendo jungla. Que se pueden hacer un nasher perfectamente. Vale, ahí no hay nada. El Xerath la verdad es que es bastante malo ahora mismo. Se está haciendo Zonias, que es lo que tiene que hacer, pero está bastante mal. No aguanta ni tiene daño. Tiene solo una Braid necesariamente grande. Minuto 28. No tengo el flash tampoco. Pero me hace CD de 3 segundos esto. Ese Nasus 270. Bueno, nada, pensaba que seguía. Este Azir, madre mía, ¿eh? El Lee va 6-0 y se ha convertido en un 17-5. Está metiendo un buen carro, la verdad. 30-31. Bueno, es una buena partida. Vale, buen cooling para limpiarlo todo. Deberíamos de meter un ward ahí, por si acaso. Para tener visión de la mitad del mapa. Ya que no tenemos nada de visión. Aparte de nuestras torres, etcétera. Tenemos un par de wards aquí, pero nada del otro mundo. Buena kill, muy buena kill. Vamos, vamos, vamos. Este Nasus lo está haciendo muy mal. No tiene que ir. Ella ha sido muy mala suya. Vale, cuidado que está el Veigar aquí y me pela, vamos. Vamos al Nasus, sí. Que el Lee, que es el que está metiendo carry, está muerto. Y el Nasus también acaba de morir. Tengo Zonia. Ahí tengo chance. Tengo un ping. Vamos, Lee. Le meto el Targon a él. Vale, perfecto. ¿Va a venir el Lucian? Vale, no viene. Quieren tirar inhibidor. Si tiraran inhibidor no sería worth, pero no van a seguir. Vamos a vaquear antes. Perfecto. Tenemos el... El talismán fusionado, que era lo que estaba diciendo antes. Y quieren ir para la bot, vamos a llegar. Vale, llegamos todos, tengo flash. Este está muerto ya. A la que pillo uno, está muerto. Y tengo... Ah, qué mal. Quería meterlo al minion, eso sí, pero... Lo malo de esto... Es que él me ha tirado la E muy mal, ¿sabes? Es decir, me la ha hecho bien y mal para mí. Vale, podemos seguir.
¿Quién hay aquí? Vale, está vale. Vale, bueno. Tiramos torre. Me meto los escudos y tiramos torre. Hemos recuperado mucho, ¿eh? Esto ha sido Nashor, torres, kills. Perfecto. Vale, nada, fuera. Fuera de aquí porque aún no están los minions. Está Drake. Está Drake up. Y es importante hacerlo. No tenemos ningún minion, así que no vale la pena. Necesitamos pushear, no tenemos que ir. Si no tenemos minions ahí, ¿qué queréis? ¿Tanquear las torres? No, porque nos van a matar si no. Muy fácil, además. A ver si viene el Rize. Vale. Ok, tenemos la segunda parte de Randuin ya. Y nos quedarán 800 solamente, bueno, 700. Vale. Cuidado, Azir. Vale, Veigar vaquea. Podría haberlo pillado, pero seguramente le habrá dicho que puede contra él, ¿no? Ya. Y le ha salido mal, porque al final no lo va a matar. Y el Veigar ha dejado de llevarse una kill. Porque lo hubiera matado, seguro, además. Vengo con botes de movilidad. Pía linterna. Vale. Vale, este está muerto ya, ¿eh? Y no lo va a matar porque tengo mucho CC. Tengo muchísimo CC yo. No van a llegar hacia él. Uf, le ha matado Insta. Si no le llega a matar Insta, el Lucian... Uf. Y el Rize está muy fed, ¿no? 8-6. No está fed, pero... Tiene ítems, y Rize con ítems ya sabéis lo que es. Ni tanto que lo sabemos. Vale, hemos tirado inhibidor también. Vamos a hacer rotación al top. Y tiramos los tres inhibidores, ¿no? Perfecto. Dos al menos seguro. Pero luego está el de mí también viniendo. 7-5-16, una buena partida. Hemos visto buenos hooks, buenas protecciones. No ha habido teamfight así, por decir, muy difícil. Así que tampoco hemos visto algo muy, muy diferente. Para nada. Podemos acabar, en verdad. Vale, lo pillo. Otro muerto. Y me la llevo yo. ¿Por qué no? Mirad lo que me quita, ¿eh? De support a support. ¿Matarlo? Vale, perfecto. Vamos a ver si nos llevamos ya las torres estas. Y el Lucian cabaqueado quedaría full welche. 21-3 acabado. Muy, muy fed. Tenemos muchos minions grandes, así que... Probablemente maten la torre esta, ellos solos, míralo. Tengo para Randuin ya también. Tengo para Randuin... También tendré una parte de... De la legión. Va, está bien. 1400 para ser exactos. Tengo. También podríamos hacer Banshees, pero me gusta esto. Me gusta mucho la legión con 3. Muchísimo. ¿Cómo va la CIR? 4-9-2. Bueno, te has hecho una buena partida. Lucian que quiere un backdoor. Madre mía, no quita, ¿no? Ese no, contra ese no puede. Contra ese no puede, te mata de una ulti. Es normal. Y antes no la ha matado porque... En la TF que hemos visto entre Lucian y Veigar aquí, no la ha matado porque... Básicamente... La ha metido un insta al Veigar. Pero bueno, una buena partida.
Mi argumento de esta partida, hay que decir, Thresh es un campeón bastante difícil mecánicamente. Lo podéis jugar ahora que está gratuita, está gratuito, podéis probarlo y tal. Creo que es un campeón que os gustará mucho, tiene mucha jugabilidad. Es bastante divertido de jugar, pero es bastante difícil también en mecánica. Otra vez lo digo, de mecánicas es bastante difícil. ¿Qué decir? Nerf tras nerf la han dejado bastante mal. Para mí, si no, sería top 1 de support siempre, más que Braum incluso. Pero lo dicho, nerf tras nerf está donde está. Para mí no está en el top ahora mismo. Eso sí, se sigue usando en competitivo porque las utilidades que tiene pues son muy buenas. Ningún campeón se iguala a él con la W esa que te salva de todos lados. Y poquito más, espero que os haya gustado. Como siempre, podéis votarlo con un like, comentarios y suscribirse, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por todo el apoyo. Adiós.